¿Cómo están? Voy a comentarles ahora una película que se estrenó por Netflix, que se llama Outlaw King, que es el rey rebelde, o el rey fuera de la ley, como ustedes lo quieran traducir. Y es una película de corte histórico. Está protagonizada por Chris Pine. Sí, el mismo Steve Trevor de La Mujer Maravilla. El Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas. Y aquí hace un personaje realmente interesante, porque es el rey Roberto Bruce I. Y si le suena, sí, tiene mucho que ver con la película de Mel Gibson, Corazón Valiente. Está ubicada en la Edad Media, por el periodo en el siglo XIV, 1300 y algo. Y tiene algunos detalles históricos realmente buenos. Otras ambientaciones no tanto. Y sobre todo lo que muestra aquí es el desarrollo de cómo Roberto Bruce dejará de... Decía que la reconstrucción histórica está muy bien hecha. Algunos aspectos de la Edad Media del siglo XIV están muy bien representados. La ceremonia de matrimonio de Roberto Bruce está muy bien hecha. Aquí hay un muy buen... A ver, este tipo de películas, cuando se hacen las películas de recreación histórica, hay un excelente trabajo de los vestuaristas. Hay un excelente trabajo en iluminación, porque no se puede utilizar mucho la luz artificial, sino que hay que utilizar técnicas que simulen la iluminación de la época, que era prácticamente a velas, a lámparas de aceite, etcétera, etcétera. También hay una muy buena representación de la gastronomía. Hay una muy buena representación de los aspectos religiosos. Y sobre todo, para aquellos que nunca supieron o no sabían cómo eran los matrimonios en aquella época, el rey de Inglaterra, después del juramento de vasallaje de los escoceses, le da la mano de la hija de un noble para establecer una alianza. Entonces el rito es, la chica, aunque no le guste el tipo, tiene que acatar lo que el rey ha dispuesto. Por lo tanto, la chica se va a casar con Roberto Bruce. Roberto Bruce, en la primera noche de bodas, no la va a tocar. Simplemente le dice, bueno, hasta aquí llegamos, que tengas una buena noche. Él se va a su habitación, ella se queda en su habitación. Si bien después, ya más adelante, cuando Roberto Bruce comience a enamorarse de la que va a ser su reina, tendrán los hijos respectivos, en este momento no los tiene. Por lo tanto, hay todo un trabajo de investigación histórica muy bien llevado a cabo. Las levas forzosas que se daban en ese momento con los miembros de la sociedad feudal de Roberto Bruce es lo que va a hacer que este noble escocés comience todo el proceso de independencia, entre comillas, hasta ser llegado a nombrar rey de Escocia. Es una película altamente recomendable, sobre todo porque es la primera vez que veo actuar muy bien a Chris Pine, sacándolo de los papeles que hace de taquito, como decimos habitualmente, que son los papeles en las películas de Wonder Woman y Star Trek, donde no exige tanto poder de interpretación o tanta interpretación del guión, sino simplemente seguir lo que está escrito y decir lo que está escrito. Aquí requería una interpretación, requería que él mostrara muchas emociones. Las texturas dadas por la iluminación y por los trabajos de fotografía
retratan muy bien lo que es la época. Así que, si le tengo que dar un puntaje del 1 al 10, un 7,50, porque hay algunos pequeños errores históricos, pero que son subsanables. Y en general, la película es muy buena, es muy entretenida. Son de esas películas que después de verla, uno quiere seguir charlando sobre las cosas que pasaron. Muchas gracias, mi querido friki. Nos vemos. ¿Te gustó el video? Danos un like muy grande. Coméntalo. Compartilo. Y sobre todo, suscríbete, mi querido friki. Porque esto es, sin efecto, friquismo en estado puro.